Okay, Ricardo, you are here. You are the first one. And Noelia, too. Buenas noches. Bienvenidos a los dos, ¿verdad? Solo nosotros tres estamos aquí ahorita. Thank you. Como siempre, 5 minutos tarde, ¿verdad? Creo que la lluvia los ha detenido. ¿Verdad que sí está lloviendo? Bueno, acá por mi cantoncito, ¿verdad? Está lloviendo también. No está lloviendo tan fuerte como pensé. Ahí sí está lloviendo fuerte. Ok. Bastante. De repente, hace unos minutos, hubo un apagón de luz. Espero que no haya problemas en el transcurso de la última clase, sí. Sí, ya estamos a lo último, ¿verdad? Y esto ha sido fabuloso, 16 conferencias, ¿verdad? Que todos han estado por acá. Y pues ya terminamos. Y es bueno porque ustedes acaban de terminar ya por decirles su módulo número 1. Y yo espero que sí hayan aprendido un par de palabras nuevas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bastante. Eso, bueno, me alegra mucho. Sin más preámbulo, pues demos comienzo a nuestra última clase, que ya se nos va a pasar la hora, ¿verdad? Bienvenido, Juan. Por aquí lo tengo, Juan. Juan me Gracias, hacía una pregunta. Buenas noches. Una pregunta muy interesante hoy por la tarde. Me decía, ¿cuál es la diferencia entre chop y buy, ¿verdad? Chop y buy. En el caso de chop, cuando nosotros hacemos chop, es cuando nos vamos a las tiendas, ¿verdad? Departamentales, hacer shopping, ¿verdad? Entonces, se va usted al mall y hay un montón de tiendas y ese es el chop, ir de tienda en tienda. Comprar, en este caso, ya que sería buy, en el caso de hacer buy, es cuando usted ya entra a la tienda, escoge su artículo y paga por él. Ya si usted... Entonces, eso es la diferencia entre shopping y buy. Así que para que la compartiéramos acá, ¿verdad? Porque Juan me hacía esa pregunta bastante interesante hoy por la tarde. Y eso sería, pues, lo que es la diferencia entre cada uno de ellos. No sé si alguien tiene Muchas alguna... Gracias. Ya sabe, para servirles, para siempre. ¿Alguna duda, pregunta, comentario antes de que demos inicio? Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que hemos estado estudiando este tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, o si ha preparado alguna lista de dudas, ¿verdad? Si alguien lo hizo, es más que bienvenido en preguntar. Ustedes me comentan, yo los escucho. Teacher, no sé si sí. Podría volver a subir de nuevo la diapositiva que ocupaba, la larga. ¿O la última diapositiva? Sí, sí, sí. Sí, con gusto, yo se la vuelvo a mandar hoy en la noche, ¿verdad? Nomás terminemos comentarles de igual manera, ¿verdad? No hay problema, ya saben, comentarles de igual manera que... En el caso de lo que es el grupo de WhatsApp pues siempre lo cierran. Entonces es posible que para el día viernes el grupo ya no exista, por decirlo así. Así que les invito, si se pueden mandar los documentos a su correo electrónico, y si no, siempre pueden ahí, ¿verdad?, escribirme side chat y yo con mucho gusto se los voy a mandar, ¿verdad? Si en dado caso no logran bajarlos al momento que les toque, ¿verdad? O que ellos deshagan los grupos, ¿verdad? Porque de parte de lo que es en el caso de lo que es administrativo, ellos inmediatamente pues desconectan los grupos una vez el módulo está terminado. O que alguien me dice que no se va a conectar porque está lloviendo demasiado fuerte. Y permítame un segundo, bueno, este no es el de ustedes, de los facilitadores. Ok. Muy bien, yo creo que pues vamos a hacer solo nosotros pues el día de hoy, puesto que hay bastante lluvia por muchos lados de lo que es el territorio, ¿verdad? Así que vamos a comenzar entonces. ¿Hay alguna otra duda o pregunta antes de que comencemos? ¿No? ¿Estamos bien? No, gracias. Ok, muy bien, entonces pues... Demos inicio a lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca del presente continuo y vamos a hacerlo todos juntos, ¿verdad? Puesto que
Si alguien está fallando el internet, no quiero dejarlo solito en un breakout room. Así que vamos a ver. Les voy a compartir mi pantalla en este ejercicio. Este es el que vamos a hacer luego, luego. Ese es el que vamos a hacer ahorita. Muy bien. Here we have something regarding to the present continuous with Mr. Bobby Baloney, right? Mr. Bobby Baloney, we want to know what is he doing at the moment, and we got each of the image has different actions, and we got 20 images, which is mean that we are going to have 20 different verbs, right, to work on. In the very first one, what about the very first one? What is Bobby Baloney doing? Tell me. What do you think he's doing? ¿Qué está haciendo el amigo? Regáleme un segundo, creo que puedo subir este cuadrito. Sí, there we go. Okay. Permítame, le voy a subir el cuadrito de los verbos porque abajo está muy difícil verlo. Okay. There we go. Y aquí tenemos un cuadrito con verbos, ¿verdad? O el word bank que nos dice acá. So in the very first one, what is Bobby Baloney doing? You tell me. ¿Qué está haciendo el amigo? ¿O qué se ve que está haciendo? Si se mira bien la imagen, ustedes me comentan. Sit down, teacher. Ok, good job. And in present continuous, ¿cómo sí, sería? Súper bien. Okay. En el presente continuo, ¿cómo sería? He is. El verbo es este. Sí. Si aplicamos la regla, ¿cómo sería? Bueno, sitting. Sitting. ¿Qué voy a sitting. Hacer yo ahí? Doble T. ING. Le vamos a agregar la T. ING. ING. Ok. Y lo demás, ¿verdad? Sitting down. Muy bien. ¿Por qué voy a doblar la T en este verbo? Cuéntame. Porque hay una consonante, una vocal y una consonante. Ah, bien. La regla excelente. La vamos a agregar. Es la regla, ¿verdad? Es la regla. He entendido. Muy bien, eso está muy bien. ¿Qué hay de la número dos? ¿Qué me dicen ustedes? I speak. Ok. He is speaking. Speak, right? He is speaking. Okay. He is speaking, right? Oh my God, there are thunders. He is speaking. Okay. Muy bien. De la número tres, ¿qué está haciendo el amigo? Jumping. Jumping, right? Está saltando el amigo. He is jumping, right? Está saltando acá. ¿Qué hay acerca de la número 4? ¿Qué me dicen ustedes de la número 4? Sleep. Ah, he's sleeping, right? He is. Sleeping, right? Está durmiendo. Como que está saludando el 4. Es el 5. Sleeping, 5. ¿Y el 4 que está haciendo el amigo? Como saludando, pero no sé cómo. Ok. Speak. También hay otro verbo que ustedes pueden usar. Que es este. Say. Entonces, same. Con este verbo, nosotros vamos a decir, he is saying, right? Hello. Él está diciendo o él está saludando un hola, ¿verdad? He's saying hello. La 5, 8 la tenemos hecha. ¿Qué hay de la número 6? Ustedes me comentan. Skating. Skating, ok. Good job. Y con este verbo, ¿verdad? Porque es este verbo. ¿Qué voy a hacer acá? Sustituir la E por ING. ING is skating, ¿verdad? Y pues ya no podemos ver el word back. Voy a intentar bajarlo un poquito acá, ¿verdad?
para que lo podamos ver. Al menos los que se puedan ver. Vamos a subir un poco esta imagen del muchacho. Y ahí la tenemos. Vamos a ver la número 7. ¿Qué hay de la número 7? ¿Qué está haciendo el amigo? He's listening, okay? And it will be in this way because the verb ends in N. What about the number 8? ¿Qué hay acerca de la número 8? Look. Look. Alguien me dijo que era look. ¿Cómo sería entonces? Looking. He's looking. Muy bien. Excelente. La número 9, ¿qué está haciendo? 18. He's eating, right? Eating. He is eating. Él está comiendo, ¿verdad? Muy bien. Y ahí tenemos este verbo. En la número 10, ¿qué hay de la número 10? ¿Qué me dice usted? ¿Qué puede ser? Running, he is running. Alguien me dice que él está corriendo. Muy bien. Podría ser, ¿verdad? La imagen no es muy clara. He is running. He is running, ¿verdad? He is running. Él está corriendo. Pero él está bajando como unas gradas, ¿verdad? Cuando, bueno, la mayoría de nosotros cuando bajamos unas gradas, ¿cómo lo hacemos? Algunos no lo hacemos caminando, ¿verdad? Normal, subiendo la grada, doing the upstairs. ¿Cómo lo hacemos? Nos brincamos las gradas, ¿verdad? Nos vamos brincando las gradas. Así rapidito. Entonces, esa es la acción esta. Hop. Hop, ¿verdad? Esa es la acción, brincar. Y como tiene, pues, lo que es una H-O-P, duplicamos la P y agregamos ING. Hopping, yes. Hopping. Oh my God. Is 11. He is running. He is running, right? Esta es, he is running. He is running. Okay. Él está corriendo. Veamos la 12. ¿Qué hay acerca de la 12? Skiing. Skiing, right? He's skiing. Okay. He is skiing. Y nosotros lo tenemos así. Se ve bastante raro, ¿verdad? El verbo. Yo lo sé que se ve extraño a simple vista. Pero si ustedes recuerdan, hay una regla en general que nos dice que a todos los verbos, para hacerlos en presente continuo, usted le va a agregar ING. Este verbo en particular no entra en ninguna de las categorías de las, no, en este caso, de las reglas de spelling que nosotros conocemos. Por lo tanto, solo es de agregarle ING, aunque yo sé que se mire extraño, ¿verdad? Yo sé. La pronunciación siempre va a ser como pronunciar una I, nada más. Skin. ¿Cómo pronunciar una I? Sí, skin. 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 Al final se le va a oír como que una I bien larga con una N, ¿verdad? Skin. Con una N. Skin. Skin. Y luego dice skating. 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 Entonces, eso sí va a ser. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá de lo que llevamos hechas las oraciones que alguien tenga? No. ¿No? Oh, ok. Si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a continuar entonces. La número 13. ¿Qué es la número 13? Swimming. Swimming, right? El amigo está swimming. He is swimming. ¿Verdad? Muy bien. Y acá recordamos que nosotros duplicamos la M, ¿verdad? Duplicamos la M y agregamos ING. En la número 14, ¿qué está haciendo el amigo? Singing. He's singing, ¿verdad? Está cantando. Bobby Baloney is singing. Singing, right? Está cantando el amigo.
ausencia. ¿Qué hay de la número 15? ¿Qué está haciendo? Si no lo sabemos decir en inglés, lo decimos en Spanish. Ustedes me dicen. Silbando. Está silbando, ¿verdad? La palabra silbar es esta que nosotros tenemos. Whistle. Acá. Whistle. Yes. Whistle. De acuerdo a la regla, ¿qué voy a hacer yo con este verbo en específico? Igual sustituir. Se va a sustituir la E por la I. Muy bien, vamos a sustituir la E por la I y NG, ¿verdad? Al final. Sí. Whistling. Whistling. He is whistling. ¿Verdad? La 16. ¿Qué hay de la 16? ¿Qué está haciendo? Dancing. He's dancing, ¿verdad? He is dancing. ¿Verdad? En este, ¿qué hacemos nosotros? Casi la misma historia que del primero, ¿verdad? Sí. Lo mismo. Se elimina la E y agregamos ING. Dancing, ¿verdad? Dancing, dancing. La 17, ¿qué está haciendo el amigo? Is writing. Is writing, right? Writing. He is writing. Lo mismo. La misma. Lo misma. Aplica. Misma historia, ¿verdad? Verbo terminado en E, se le elimina la E y se le agrega ING. La 18, el número 18, ¿qué está haciendo él? He is walking. Walk. Walking. He is walking, ¿verdad? ¿Quién se recuerda de esa serie famosa de Walking Dead, right? Pretty famous. Yeah, you like it. Yes, I do too. Okay, yes. So let's see. The number 19. What about the 19? What is he doing? Drinking. Drinking, right? He is drinking. For Bobby Baloney, right? Y luego tenemos la número 20. ¿Qué está haciendo la número 20? He's dreaming. He's sleeping. He's sleeping and he's dreaming, right? Dreaming. Aquí aparece una, pues, digo que es una muñequita, aunque muy extraña, ¿verdad? Parece que está soñando con alguien, ahí el amigo, Bobby Baloney, right? Oh, yeah. Oh my God, maybe a nightmare, it says, right? Not a dream, a nightmare. Okay. Let's see. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto o quizás alguna duda. Diego. Okay. Diego. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Está cayendo una tormenta. No, teacher. No, ok. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces. ¿Estamos bien con el presente continuo entonces? Acá, hasta acá. ¿Sí? Muy bien. Yes. Entonces, awesome. So, les voy a hacer llegar este documento en blanco, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan y puedan practicar de nueva cuenta. Nadie me hizo la pregunta por este verbo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Sí lo saben? Chao. ¿Cuál? ¿Esta? Shout, ¿verdad? En este caso, shout es cuando usted grita. Eso es gritar, ¿verdad? Más allá de hablar, es gritar. Eso es gritar. Ya cuando ustedes están analizando la voz un poco más, ¿verdad? Y misma historia, mismas reglas, ¿verdad? Y ING. En el caso de estos dos acá, ¿verdad? Solo para que ustedes lo sepan, estos dos amiguitos pueden ser tanto verbos como nombres. Eso significa que dependiendo de donde ellos vayan o en el caso cómo estén estructurados, va a ser un verbo o va a ser un nombre. ¿Por qué? Porque ambos son deportes. Uno es patinar y el otro es esquiar. Entonces, si yo lo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, en una oración que yo digo, the skate is a winter sport. Entonces, acá este va a ser un nombre, ¿verdad? Para darles una pequeña idea de cómo sería. Vamos a ver. The skate is a winter sport.
¿verdad? Digamos, el patinaje es un deporte de invierno. Aquí ya no es más un verbo. Acá simple y sencillamente es un nombre y es el nombre del deporte, ¿verdad? Si en dado caso ustedes se llegan a topar con eso. Ya si usted lo tiene de otra manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Mary, ¿verdad? Vamos a utilizar a Mary. Mary skates really well, ¿verdad? Acá, ya de nueva cuenta, es un verbo, ¿verdad? Mari patina muy bien, ¿verdad? Entonces va a depender de donde esté puesto, ¿verdad? Donde tenga la estructura, si va a ser un nombre, por lo general va a ir al principio o en medio de algo más y va a haber otro verbo protagonista y si no, él va a ser el protagonista de la acción. Dígame, Ricardo. Eso va a ser esa regla de los deportes, se convierte así. ¿Para todos los deportes o solo para estos en específico? Solo para aquellos que pueden ser utilizados como verbos. No todos los deportes pueden ser utilizados como verbos. Porque, por ejemplo, el fútbol, ¿verdad? O el soccer, en este caso, no pueden ser utilizados como verbos. Ellos son nouns, nada más. Pero, en este caso, estos dos, al menos los que tenemos acá de ejemplo, estos dos pueden ser utilizados tal cual. Ahí va a depender. Los deportes, en este caso, lo van a ver en el siguiente módulo. Casi que al final, por estas fechas, ¿verdad? Me refiero por estas fechas a las alturas de las conferencias. Van a empezar a ver deportes, ¿verdad? En el siguiente módulo. Así que atentos con eso, pues no todos bueno, acá lo que sucede es que una sola palabra es muchas cosas, ¿verdad? Puede ser muchas cosas. Como el caso de... Dígame. Perdón que le interrumpa. Y eso podría ser, digamos, porque en el caso de estos deportes, ¿se practican en algún tiempo en específico? No necesariamente. Hay seasons, o en este caso temporadas, ¿verdad? En los que se practican diferentes deportes. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ellos ven las cuatro seasons, ¿verdad? Practican diferentes deportes durante las cuatro temporadas. Ciertos para verano, ciertos para invierno y ciertos para lo que es primavera. Entonces, no tiene nada que ver con lo que es la season, sino que es con la forma de la palabra, ¿verdad? En el caso de estas palabras, pueden jugar diferentes partes del speech, le vamos a llamar así. En las partes del speech, usted va a ir viendo qué es cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, pueden tener diferentes variaciones. Dígame, Juan. En el caso, bueno, cuando en la segunda oración, Mary skates really well, skates, la S que se le agrega, ¿es así nomás o llevará contracción? No, aquí este es un verbo en presente simple. Ustedes van a ver los verbos en presente simple el otro módulo. Ustedes van a empezar a ver presente simple y posteriormente, bueno, no sé cómo lo van a enseñar, ¿verdad? Posteriormente probablemente les combinen presente simple con presente continuo. Entonces esto es presente simple, ¿verdad? Simple present. Yo les hago el llamado a que si ustedes no han practicado las reglas de los plurales, las empiezan a practicar. Porque las mismas reglas de los plurales son las mismas reglas que usted va a aplicar en el presente simple para los verbos. En tercera persona solamente. Cuando nosotros tenemos una tercera persona, por ejemplo Mary, que es una she, usted le agrega una S al verbo para determinar que es presente simple. Si yo tuviera acá, por ejemplo, we, skate really well, acá nosotros en las primeras personas no le agregamos la S. Entonces las reglas para convertir un verbo a la tercera persona en el presente simple son las mismas reglas que ustedes estuvieron viendo con los plurales, o las mismas reglas que estuvimos mencionando en los plurales, ¿verdad?
Entonces, eso lo van a ver el siguiente módulo, ¿verdad? Así que hay que estar bastante pendientes, recordar los pronombres personales, que son los que van a utilizar todo el tiempo, recordar las reglas de los plurales para que puedan convertir los verbos al presente simple y recordar las reglas de lo que es el presente continuo, ¿verdad? ¿Y qué marca el presente continuo? Porque el presente simple no es lo mismo que el continuo, ¿verdad? Así que hay que tener bastante cuidado en eso. Así que ahí depende, ¿verdad? La palabra, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, lo van a ir viendo ustedes poco a poco. En el caso de shop también, shop es un noun, que es literalmente comprar, ¿verdad? Y también puede ser el verbo, ¿verdad? Irse de compras, por ejemplo. Entonces, hay palabras que juegan dos, puede ser un noun o puede ser un verbo, dependiendo de dónde esté ubicado, ¿verdad? No sé si aclaré un poco duda o enredé más para ustedes mismos. Yes, yes. Excelente. Awesome. Entonces, estamos bien ahí, ¿verdad? Estamos bien ahí. Muy bien. Vamos a ver, entonces vamos a continuar. Y en este caso con Mr. Bobby Baloney, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario con este ejercicio? Estamos bien. Teacher. Diga. Y tengo una pregunta fuera sí. de los verbos. Sí. Callarse, ¿cómo se pronuncia? Callarse. Ajá. Bueno, allí depende cómo usted se lo quiera decir, ¿verdad? Si se lo va a decir pesado, es shut up, right? Shut up. Si se lo va a decir pesado. Si se lo va a decir bien amable, es keep silence. ¿Verdad? Si se lo va a decir a una... aún más amable es keep quiet, ¿verdad? Entonces ahí depende cómo usted se lo quiera decir. Si usted está molesta, pues porque en general cuando la gente está molesta le dicen shut up, ¿verdad? Si está pues tranquila o bastante polite, usted le dice keep silence o keep quiet. O simple y sencillamente le va a decir quiet, please, ¿verdad? Por favor, guarda silencio, ¿verdad? Quiet, please. Pero la palabra sí, literalmente, cállate, es shut up, ¿verdad? Shut up. Shut up. O sea que dependiendo del contexto, teacher. Sí, dependiendo cómo usted se lo quiera decir, ¿verdad? Ahí va a depender del humor o de qué tan acalorada esté la plática o la discusión. Porque incluso, ¿verdad? Le puede agregar una palabra bien famosa, ¿verdad? Que aquí por cuestiones de que estamos grabando no lo puedo decir, que sería FKU, ¿verdad? Shut me up, ¿verdad? Entonces, incluso eso ahí le estoy diciendo más a la persona, ¿verdad? Si a alguien le incluye esa palabra, ¿verdad? Tan famosa, ¿verdad? Entonces, va a depender cómo usted esté el humor. ¿Verdad? Prácticamente. Recordemos que aquí varía el humor. Entonces, es la emoción que usted sienta. Si usted está molesto, cuando nosotros estamos molestos, ¿verdad? Más de alguna vez le hemos dicho a alguien esa palabra, ¿verdad? Ya, ya, ¿verdad? Ya, ya, fíjate, ¿verdad? Le decimos a la persona. Pero si usted está como que tranquilo, todavía no le ha colmado la paciencia en el buen salvadoreño, por eso le dice, mira, ya, guarda silencio, ¿verdad? O mira, ya no hables, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender de usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Todo bien. ¿También? Crear problemas otra vez este amigo Zoom. All right. So if we are okay, no questions on Bobby's Baloney's exercise, right? Estamos bien acá con el amigo Bobby. Yes? Sí, yes. Sí. Muy bien. Good job, then. So here I have another document for the present continuous. This is something pretty simple, right? In the present continuous, we are going to have things that are called time markers. The time markers
are the ones that are showing us what are we talking about or which tense we are talking about, right? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos en el presente continuo marcadores de tiempo. Los marcadores de tiempo son aquellos, ¿verdad?, que nos muestran qué tiempo nosotros estamos hablando o de qué tense nosotros estamos hablando. La mayoría o todos los tenses, si no me equivoco, tienen un marcador de tiempo en específico que a usted le indica de qué está hablando en ese momento. Por ejemplo, en el presente continuo nosotros tenemos at the moment, en este momento, ¿verdad? Now, ahorita, in this picture, en esta fotografía, today, this week, ¿verdad? Hoy o esta semana. Entonces tenemos ciertos marcadores de tiempo. Los más comunes son el 1 y el 2 para el presente continuo, ¿verdad? Son el 1 y el 2. Cuando ustedes estudien presente simple, se van a dar cuenta que hay otros marcadores de tiempo que nos dicen que estamos hablando de un presente simple y no de un continuo, ¿verdad? Pero los más comunes son el 1 y el 2, ¿verdad? Eso sería con lo que es los marcadores de tiempo. Si tuviéramos que hacer una oración utilizando el marcador de tiempo, el 1 y lo que es la picture number one o la imagen número 1, ¿cómo sería? ¿Cómo lo harían ustedes? Is writing at the moment. He is writing at the moment, ¿verdad? La facilidad que tienen estos marcadores de tiempo es que usted puede ponerlos ya sea al final o al principio de la oración. Entonces usted puede decir, at the moment he is writing. He is writing at the moment y no le altera el significado, ¿verdad? Los puede poner ya sea al principio o al final. Si quisiéramos utilizar a Mr. Garfield, right? En la número 2, ¿cómo diríamos esa oración? Mr. Garfield is sleeping now. Mr. Garfield is sleeping now, right? Is sleeping now. Y del chico, digamos today. En la número 3, si tuviéramos la today. He is playing today. He is playing today, right? ¿Y qué está jugando el compañero? Video games. Video games, right? He's playing video games today. Muy bien, excelente. ¿Preguntas con respecto a los marcadores de tiempo o hasta ahí estamos bien? Teacher. Dígame. Dígame. Teacher, hola. Sí, dígame, yo le escucho. Me escucha. Le escuchamos un poquito cortado. Creo que la señal está un poquito mala. Yo le escucho, pero en algún momento que se escucha cortado y su video se hace stop. Permítanme. Sí, está lloviendo fuerte. En el caso de la tercera. Eso es para fotografías o imágenes. Sí, correcto. Fotografías o imágenes. Y el quinto es en semanal, lo que se utiliza para referirse a algo así, de alguna semana. Sí, esta semana. Ahí dice esta semana, ¿verdad? Esta semana. Esta semana. Lo que sucede con el presente continuo es que también el presente continuo puede ser utilizado para planes a futuro, ¿verdad? Usted lo puede utilizar para planes a futuro. Por ejemplo, podríamos decir, this week, I am walking, por ejemplo, 3 kilometers. ¿Verdad? Esta semana voy a estar caminando 3 kilómetros. ¿Durante qué tiempo? Toda la semana, ¿verdad? Es una cuestión a futuro porque
Una vez pasado el martes, pues viene el miércoles y así vamos sucesivamente, ¿verdad? Es una cuestión a futuro. Entonces, presente continuo también puede ser utilizado para planes a futuro, ¿verdad? Para planes a futuro, con la diferencia de que estos planes a futuro son certeros, ¿verdad? Entonces, sí va a pasar. Sí va a pasar. Se va a cumplir la situación. Caso contrario, fuera que yo dijera, this week I will walk 3 kilometers, ¿verdad? Caso contrario, fuera esta, ¿verdad? La que yo tengo acá, se la voy a poner en color azul. Esta de acá abajo es un futuro. Lo es, pero es un futuro incertero. Yo no sé si lo voy a hacer, ¿verdad? Probablemente no lo haga. Quizás alcance 1.5 o los 2, pero no voy a alcanzar los 3. Entonces, es un futuro poco certero. Cuando ustedes vean los futuros, que va a ser dentro de muy poco tiempo, por lo menos en su módulo 4, si no me equivoco, lo van a ver la diferencia entre el futuro como forma continua o el futuro con el auxiliar will, ¿verdad? Entonces, ambos tienen su diferencia. Un futuro continuo es, en este caso, un plan certero que ya está hecho y así va a ser. Un futuro con el will es solamente una posibilidad, prácticamente, ¿verdad? Entonces, ustedes lo van a ver. Presente continuo también puede ser utilizado para planes a futuro. ¿Verdad? Gracias. Bueno, ya saben, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios con respecto a esto? ¿Dudas, comentarios? No, estamos bien. Ok. Muy bien, entonces, let's continue then. Vamos a continuar entonces. Rebecca, welcome, I haven't seen you. Hasta ahorita la estoy viendo. Tenía la cámara apagada. Sí, quizás sí, ¿verdad? Sí. Muy está bien. Lloviendo bien fuerte y me agarró la tarde. Ay, no. Sí, es que está lloviendo por todos lados. Voy ahorita creo que ha sido el día que más problemas ha causado y es la última clase, ¿verdad? Entonces, vamos a tener acá un pequeño reading, ¿verdad? Porque estábamos teniendo a alguien que nos preguntaba acerca de los readings. Tenemos aquí un reading bastante pequeñito. A message from an alien, it says, right? Un mensaje de un alienígena, ¿verdad? O en este caso, un extraterrestre. ¿Quién quisiera leer desde lo que es el hello hasta whole crescent? ¿Quién le gustaría? Yo, teacher. Go ahead. Alguien me dijo a mí. ¿Quién fue primero? Después voy con Orsi y después voy con Juan. Rebeca, ¿usted fue? Sí. Ok, no. ¿Quién fue? Briseida. Ah, Briseida. Por favor, Briseida. Okay. Okay, teacher. Hello, human. I am an alien from the planet Vishnu. It's about 2 million light years far from here and my name is Chrisid. Muy bien, gracias. Vamos a ver, Juan, usted me va a leer desde A hasta donde dice, déjeme ver a dónde está el siguiente puntito porque el alien no me deja ver. Ok, hasta donde dice break, si es tan amable. Ok. At the moment, I am writing this message from my intergalactic mobile phone, which is very fast, as you can see, and it also responsible be the crop circles. Today I am planning to fly around some planet and look for a new animal species. I usually do it when I have free time. This week is being very busy, but I managed to find a free time during the break. Ok,
Hey, muy bien, buen trabajo. Veamos. Or sí, va usted. Me va a leer hasta lo que es this month and va a terminar about. Okay. Thank you. This month I graduating from my pilot course. So I'm probably going to air this year. It's amazing. I am studying so hard why wildlife just because I want to go in this planet that my parents told about. Okay, thank you very much. Who would like to read the last part where it says they and planet? Thank you, Rebecca. Go ahead. They say you humans are destroying it and it's a pity. Because I'm always hearing that Earth is a place with a lot of beautiful places. That's why I'm going there as soon as possible. Bye, human. I hope this message will make you think more about your planet. Okay. Thank you very much. That's wonderful. Thank you very much. Okay, so this one's the word here is destroying. destroying that it would be in this case the correct word. This one, it's a pity, right? Pity. Here we have this word is busy, right? This one is manage. And let's see which is the other one that I was able to hear. Earth. Recordemos que la TH les va a ser como una F. Earth, right? Earth. And then we have, what is the other one? Isn't it amazing, right? Y de allí, pues, los demás, todo muy bien. Los escuché muy bien. Siempre es necesario, ¿verdad? Para tener una buena fluency, como les dije, hay que tener un excelente listening. Así que debemos escuchar más programas y leer un poco más también para que ustedes puedan tener una fluency bastante buena. Dudas, preguntas, comentarios acerca del reading. Si ustedes tienen alguna duda de vocabulario o algo que a mí se me haya escapado, yo con mucho gusto pues aclaro la duda. Teacher, Piri. Piri. Pity en este caso es como decir, ¿verdad? Es una lástima. O es en este caso, ya les digo exactamente otra traducción. Es como compadecerse o da pena, ¿verdad? Nosotros podemos decir, it's a pity, es una lástima. O es una pena, ¿verdad? Es una pena en este caso. ¿Alguna otra? You're welcome. ¿Tienen alguna otra? Okay. No, teacher. ¿No? ¿Seguros? Yes. Yes. All right. So here we have something about the reading. What you were able to find, you were able to find the structure of the present continuous. ¿Pudieron encontrar la estructura del presente continuo? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? ¿En cuántas oraciones? ¿Cuántas oraciones ustedes pudieron contar? How many sentences? Cuatro he visto yo ahorita. Hay una después, cuatro. Una después del nombre. Hay una después. I'm reading. I'm writing, ¿verdad? I'm writing. This month I am graduating. ¿Cómo se dice? Graduating. Graduating. Today I am planning. Okay. Good job. That's true, right? So, he's graduating from what? ¿De qué se está graduando aquí el amigo? De piloto, parece. That's right, right? And what is the first planet that he's going to visit after he gets graduated?
La tierra. The earth, right? What is he saying about the earth? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿O qué es lo que él dice acerca de la tierra? ¿Qué le han dicho? ¿Qué es lo que le han dicho de los humanos al amigo? Cuéntenme, está casi en el último párrafo. Que lo están destruyendo. That's true, right? That you humans, it says, are destroying it, right? ¿Qué es lo que él ha escuchado? ¿Qué tiene la tierra? Animales, okay. Nuevas especies animales. Lugares hermosos. Lugares hermosos, ¿verdad? Y varias especies de animales, ¿verdad? ¿Qué espera él del mensaje que ha enviado? What does he think about the message that he sent? Que haga pensar, que reflexionen las personas acerca del daño que le están haciendo al planeta. That's true, right? I hope this message will make you think more about your planet. ¿Verdad? Está en el último párrafo. Muy bien, bien hecho. There is something important on the reading, right? Reading comprehension. We need to comprehend what we are reading about it. Why I bring this exercise to you? Because in the next coming module, you are going to start reading, right? Reading more and doing reading comprehension. And you need to pay special attention to things, right? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer el siguiente módulo? Ustedes van a tener algo que se llama lectura comprensiva. Cuando nosotros leemos, tenemos que estar atentos a cada uno de los detalles, porque después se nos hacen preguntas. En un examen, lo que sucede es de que a usted le ponen el audio de la lectura y hay una persona que está leyendo esa lectura para usted y usted solamente tiene las preguntas, ¿verdad? Eso es una parte. Hay otros en los que tenemos un párrafo como este y luego tenemos preguntas con respecto a qué quiere decir esta palabra, ¿verdad? Esta pequeña palabra en específico para todo el párrafo. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en nuestra lectura comprensiva. Tenemos que estar atento a los detalles, ¿verdad? Leer un poco más, ¿verdad? Leer un poco más. Preguntas, dudas, comentarios acerca de este reading del amigo Alien. Preguntas, dudas del reading o estamos bien. Todo bien. Todo bien. Por el momento. Por el momento, ok. Por el momento, me dicen algunos, ¿verdad? Sí, yo sé que por ahorita, ¿verdad? Suena difícil, pero ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden, ¿verdad? Ustedes son capaces. Y vamos a hacer ya casi lo último, ¿verdad? Apóstrofe S o S y apóstrofe, ¿verdad? So, aquí tenemos un ejemplo. For example, Jessica and her dog, right? Jessica's dog. Veamos acá, my parents and their hobby. ¿Cómo sería acá para ponerlo en apóstrofe y S? No nos recordamos. En my parents, el apóstrofe y va después de la letra T. No. Ok. Sí, no. Ustedes me dicen. Yo recuerdo que sí. Yo recuerdo que sí, dice. Muy bien, ¿va así? Yes. ¿Cómo iría? Yes. Sí, así. Yes. Yes. My parents. My parents. Ok. Veamos. My parents' hobby. ¿Verdad? My parents' no, hobby. No. Ok. ¿Estamos de acuerdo ahí? My parents es una palabra singular o plural. Plural, ¿verdad? Tenemos una palabra plural. Entonces, si es una palabra plural, ¿qué es lo que hacemos nosotros nada más? Solo colocar el apóstrofe al final. Solo colocamos el apóstrofe al final. Muy bien, bien hecho, ¿verdad? Acá tenemos my friend and his pet. ¿Cómo sería esta? My friends. My friends. Okay. Pet. Good job. Veamos, my. Oops. What am I doing? My friend's pet, right? Muy bien, ahí estamos bien. Con el apóstrofe y la S. My friend's pet. Then we have Julia and her bike. ¿Cómo sería? Julia and her bike.
Julia's bike, right? Muy bien. My name is Julia, right? Julia's bike. Or Julia's bike. Muy bien. Hagamos la número 4. ¿Qué hay acerca de la número 4? My classmates and their books. My classmates' book. Muy bien. En el caso de my classmate, ¿cómo yo haría el apóstrofe y la S? After S. S and the apostrophe, right? Because it is a... Books. Plural sentence, right? So we gotta be careful on it. Let's see. I'm going to place it in blue and bold. What about Tom and Jerry and their jokes? Jokes, I'm sorry. ¿Cómo sería? ¿Llevaría apóstrofe y S en los dos o solo en uno? Por la última palabra. Solo en uno tendría que ser. Muy bien, alguien me dice que solo es en uno. Lo vamos a hacer solo para uno, ¿verdad? Ok. ¿Habría otra manera o sería de alguna manera diferente? Yo creo que eso es, bueno, yo digo que es uno porque, bueno, me acuerdo del caso de los carritos, cuando veíamos el ejemplo del carro, que tenían solo un carro, se ponía solo una, solo uno, y si se le ponía a los dos, quería decir que eran un carro para cada uno, pero correcto. No sé si está bien. Sí está en lo correcto, Juan. Sin embargo, hay algo acá. Fíjense que la palabra jokes está en plural. No dice joke, dice jokes. Entonces, cuando nosotros tenemos algo en plural, ¿qué nos quiere decir? One by one. Es uno por cada uno, ¿verdad? Entonces, acá sería Tom's. And Jerry's jokes. And Jerry's jokes, ¿verdad? Serían Tom and Jerry's jokes. Porque la última palabra que son los chistes, ¿verdad? Jokes es chistes o chiste, está en plural completamente. Entonces recordemos que cuando está en plural es uno por cada uno. Y cuando solo lo tiene uno, el apóstrofe, y hay dos sujetos, eso quiere decir que el último debe de estar en singular, ¿verdad? Porque es uno para los dos. Pero cuando está en plural es uno por cada uno, ¿verdad? Eso tenemos que recordar. Hay que recordar esa parte. ¿Preguntas acerca del apóstrofe y la S? Si las hay. Ustedes me indican. Permítanme un segundo. Ajá. Ustedes me dicen. Ok, no hay preguntas, ¿estamos bien? ¿Sí? Todo bien. Todo bien, muy bien. Solo teacher, ¿qué dijo que quiere decir jokes? Chiste, o chistes, chiste. ¿Verdad? Sí. Ah, yeah. Chistes, yeah. Jokes, gracias. You're welcome. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos los chistes, ¿verdad? Tom and Jerry. Y ya para lo último, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a practicar? Vamos a practicar lo último de las preposiciones de lugar y de tiempo. Si no hay más, en este caso, pues, de lo que es preguntas con respecto al apóstrofe y la S, vamos a hacer las primeras 5 oraciones, ¿verdad? De esta parte. The first one, it says, hopefully, with the help of technology, there will be a lot of progress the next century. ¿Cuál sería? ¿At, on, or in?
Dice que se espera que con la ayuda de la tecnología haya bastante progreso el próximo siglo, ¿verdad? ¿Cuál sería de todas? ¿Are, on, or in? En la base de operaciones de avanzada de andar en la provincia in? De Alaska. ¿In? Estados... Ok. ¿Alguien me dijo que in? ¿Alguien tiene alguna otra? ¿O que diga que sea alguna diferente? ¿Sabes? Los talibanes le concedieron acceso, ¿no?, a... Ok, in está correcto, ¿verdad? Recordemos que in es para centuries. Muy bien, luego tenemos Sarah, do you work Monday or Tuesday the afternoon? ¿Verdad? Vamos a ver, sería en la primera, at, on or in? On. On. ¿Por on. Qué? Porque el on se ocupa para tiempo de días de semana. Días de semana y fechas, ¿verdad? Muy bien. Veamos, the afternoon, at, on, or in. Alguien me dice que es in, ¿por qué? ¿Por qué sería in? Porque es algo concreto, es un tiempo en concreto. Muy bien, buena respuesta. Es un tiempo. Sin embargo, este tiempo es un periodo largo de tiempo, ¿verdad? No está especificada la hora de la tarde. Solo que sabemos que es durante la tarde, ¿verdad? Va a tomar lugar durante la tarde. Entonces, es un periodo largo de tiempo en la tarde, ¿verdad? Aparte de eso, pues las respuestas están perfectamente bien, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. We should buy a present for Valerie. Her birthday is the 7th of September. Nosotros deberíamos de comprarle un regalo a Valerie, ¿verdad? Su cumpleaños es, sería at, on, or in. On. On. ¿Verdad? Es on. ¿Por qué razón on? Porque on se utiliza para una fecha específica. Fechas y días de fecha semana. Fecha calendario. Fecha calendario. Muy bien. Veamos la número 4. We want to have a party on the 25th of December. Where would you be? Christmas Day. It's going to be at, on, or in. ¿Cuál sería? On. On, muy bien, buen trabajo, ¿verdad? Otra fecha calendario, el Christmas, ¿verdad? Muy bien. Then we got the number 5, which is Veronica has been waiting for you an hour. The train stopped. It's gonna be at, on, or in? On. Muy bien, alguien dice que es on. You sure? ¿Estamos seguros que es on? Esa ya sería una preposición de lugar, ¿verdad? Sería ya at. No sería te... Ok, at. Si alguien me dice que es at, ¿por qué? Porque está diciendo una parte, una específica, un lugar específico. Un punto en específico, ¿verdad? Muy bien, estamos ahí. Entonces este va a ser at, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos aquí el at con la preposición de lugar. Excelente. Muy bien, ya nos queda un minuto para que podamos retirarnos. ¿Hay alguna duda o pregunta con las preposiciones de lugar? Teacher, ¿puede mandar ese documento? Sí, con gusto. Dígame, Juan. Lo mismo le iba a consultar, que si nos podía compartir para practicar. Sí, les voy a compartir los documentos, ¿verdad? La verdad es que había, si ustedes se dan cuenta, dentro de esta barra de acá, ya había descargado varios. Por cuestión de tiempo, no alcanzamos a verlos todos, sino que quizás poquito los puntos más importantes que estuvimos viendo a lo último de la clase, pero sí se los voy a compartir hoy en la noche.
recomendación, ¿verdad? Antes de que cierren los grupos de WhatsApp, porque administrativo se encarga de cerrarlos, descárguenlos o envíenselos a su correo electrónico, ¿verdad? Ustedes solitos para que no se queden sin él. Y de igual manera, pues, de mi parte, ha sido un placer estar con ustedes durante estas 16 conferencias. Espero que hayan aprendido todos los días algo nuevo, al menos una palabra, que se lleven 16 palabras nuevas para su módulo. Y pues que estén, ¿verdad?, todos muy bien. Cualquier duda, pregunta, ¿verdad?, aunque yo no sea su facilitadora, pueden escribirme, no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes pueden escribirme, no tienen ningún problema, ¿verdad? Así que, teacher, una consulta. Diga. Digamos que el otro módulo, ¿cómo qué fecha iniciaría? Más o menos. No sé. Eso sí, no sabría decirle. No, hay que esperar. Hay que esperar, sí. En el caso de nosotros facilitadores, ¿verdad?, no tenemos fechas de inicio, sino que ellos se encargan de mandarlos. Tienen que esperar. Estén pendientes de los correos electrónicos y de WhatsApp, más que todo, ¿verdad? En el correo electrónico, miren lo que es el spam, porque a veces se van a spam, al spam box, y si no en el WhatsApp, estén pendientes en WhatsApp, ¿verdad?, para que ustedes puedan ver que ya les manden la confirmación de que ya está el módulo 2 y fecha de inicio. Ah, bueno, gracias. Igual, bueno, gracias por estarnos guiando ahí en la clase. Ya saben, para servirles, ¿verdad? Así que pasen buenas noches, que descansen. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Take care. Bye bye. Un gusto a todos. Bye bye. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches.